amigos, bienvenidos a En la Ruta. Fernando Gaviria consigue su segunda victoria en la edición número 38 de la Vuelta a San Juan. Ya lo había conseguido hace dos días en la etapa número 2 y con este triunfo, el primero de esta edición 2020 de San Juan, había asumido el liderato. Ayer se disputó la contrarreloj individual en la etapa número 3, donde el belga Evenepoel, especialista en esta prueba frente al cronómetro, le arrebató la camisa de líder al colombiano. Hoy era otra oportunidad para los velocistas y Gaviria no la desaprovechó. Gracias al gran trabajo en equipo que hizo el Emiratos Árabes Unidos. Hoy fue un triunfo como los de aquellas épocas del Quick Step, en el que Maximiliano Richese lanzaba al colombiano y bueno, que fue una dupla ganadora de latinoamericanos que llevó a Gaviria a vestir de rosa en el Giro de Italia y también de amarillo en el Tour de Francia. Es la primera vez que en esta nueva escuadra, el Emiratos Árabes Unidos, pues Richese y Gaviria pueden llegar juntos, porque en la etapa número 2 de hace dos días, pues lamentablemente Richese sufrió una caída y no pudo estar ahí apoyando a Gaviria a la hora del remate y el embalaje. Hoy fue un trabajo, como ya lo dije, espectacular en equipo. El que puso el frente con todo el pecho fue Juan Sebastián Molano, entrando a la última curva y bueno, rompiendo por completo ese pelotón, poniendo un punto de velocidad supremamente alto que luego lo mantuvo Richese, y bueno, ya para Gaviria se vio muy cómodo a la hora de rematar. Por respeto a sus demás rivales, no celebró, porque durante la prueba, que trajo 185 kilómetros de recorrido, se produjo una caída en la que muchos velocistas se vieron afectados y para poder llegar al embalaje tuvieron que perseguir más de 60-70 kilómetros. Entre ellos estuvo el colombiano Álvaro Hosch, que a pesar de que hizo un gran esfuerzo para conectar con el grupo, logró llegar ahí al remate, pero cruzó la meta en tercer lugar. El segundo fue el francés Rudy Barbier, del Israel Startup Nation, y el cuarto fue Peter Sagan. A Gaviria se le nota muy contento, indiscutiblemente, desde la llegada de Maxi Richese al equipo, y bueno, también contar con Juan Sebastián Molano, que es un joven talento, pero que es una punta velocidad bravísima, y bueno, ya lo vimos hoy en esta etapa acá en San Juan, y que esperamos también se repita en carreras también de tres semanas. Mañana la Vuelta a San Juan 2020 trae día de descanso, porque el viernes con la etapa 5 llega la etapa de montaña, la prueba reina, con el ascenso al mítico Alto del Colorado. Evenepoel es una figura muy joven del ciclismo belga y su especialidad pues es la contrarreloj individual. A pesar de que ha sido también campeón de Bélgica y campeón de Europa, defender una carrera como la Vuelta a San Juan, pues hasta el momento no lo ha hecho, defender un liderato. Y bueno, el de CUNY Quick Step cuenta también con una baja. Ayer Julian Alaphilippe no estuvo a la hora de la partida de la contrarreloj individual, entonces cuentan con un hombre menos para defender ese liderato. Vamos a ver cómo el equipo belga y el mismo corredor enfrenta este nuevo reto de defender el título que está ahí encabezando de la Vuelta a San Juan 2020. También hay equipos colombianos y por supuesto cuando se asoma la montaña aparecen los escarabajos, así que estén súper pendientes de esta quinta etapa con montaña de la Vuelta a San Juan. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de En la Ruta, gracias por suscribirse, por activar las notificaciones, gracias a todos los que me ayudan a compartir estos videos, porque esto hace que la comunidad de En la Ruta crezca cada día más. Hasta una próxima, seguimos En la Ruta.